Hola, ¿qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo video por mi canal. Bueno, en esta ocasión haremos un recorrido por el parque Voces por el Clima. Sí, es un parque temático que te enseña a través de una forma muy divertida cómo cuidar el medio ambiente y concientizar acerca del cambio climático. Así que empecemos con este video. Para llegar a este lugar debemos tomar el Metro de Lima para luego dirigirnos hasta la estación Ayacucho. Saliendo, dirígete hacia la mano derecha, cruza la pista y debes tomar unos carros de color azul. Esos te llevarán hacia Macro de Surco. Ya estando ahí, debes dirigirte por la avenida Los Castillos. Te darás cuenta que estás cerca del parque porque verás un arco con el nombre Voces por el Clima. Caminarás 10 minutos y llegarás a la entrada. La entrada es totalmente gratis, tan solo tienes que llevar dos botellas de plástico como forma de pago, para luego pasar a registrarte y conocer el lugar. El Parque Ecológico Voces por el Clima es el primer parque temático sobre el cambio climático en Sudamérica. Es un espacio que les permite a los visitantes de todas las edades comprender de manera sencilla e interactiva las causas y consecuencias del calentamiento global, y sobre todo los motiva a tomar acción frente a este problema ambiental. Miren, acá tenemos un pequeño auditorio que está hecho de bambú. Miren cómo está construido, hecho de bambú. Y también esta parte está hecho de botellas recicladas. Muy bonito. Muy bonito, muy bonito. En esta parte encontramos todo lo que refiere a la voz de las montañas. Acá te explica todo lo que vas a encontrar particularmente. Son cinco cosas que son la fuente de la vida, la sabiduría ancestral, ecosistemas vulnerables, reservas de agua y elementos sagrados. Así que a veces detente un poco y empieza a leer. Esto lo que te ponen es para más o menos que tú te culturices de lo que vas a encontrar aquí. En esta parte te explica sobre los Andes peruanos y la gran importancia que tiene nuestro país, ya que es una espina dorsal que se eleva entre las tierras desérticas del Pacífico. Así que ven y conoce un poco de nuestros Andes tropicales. En esta parte hicieron una tipo réplica de, ¿cómo se llama?, de una montaña. Pusieron rocas sobre, estas cosas se hacen de rocas, encima sobre encima. Todo es reciclado para simular una montaña. Interesante. Lo que pueden denotar es que acá hay un, ¿cómo se llama?, un tipo laberinto para los niños, para que se diviertan. Ya la ponen más arriba para que se den cuenta. Es un laberinto para los niños. Y ahí en la parte de allá hay juegos. Así que es un lugar ideal para que vengas con tus hijos y te diviertas, pasas una tarde entretenida, ya que es más que un parque, es algo que te anima a aprender muchas cosas. En este lugar podemos encontrar varios auditorios que tienen diferentes temas. Ya antes estuvimos en de la sierra, después pues entre las zonas montañosas. Ahora estamos aquí en la selva, miren. La selva. En este lugar te explican todo lo referente a qué animales encontrarás, qué plantas, qué más aves representativas del Perú. También habla sobre la deforestación que cada año mata la selva peruana totalmente. Muy bonito, muy bonito, muy didáctico.
chicos, aquí también encontramos su zona jurásica. Encontramos dinosaurios. Todos son hechos con material reciclable. Así que cuando vengan, tómense foto, pero no malogren, que es lo principal. Hay que cuidar. Miren este Minion, hecho de llantas. Bonito, ¿eh? Realmente aquí se valora todo lo que no sirve, lo hacen arte. Esta parte se refiere a todo lo que es el mar. En esta parte te explica toda la basura que encuentran en el mar peruano. Toda la basura. Que esto realmente no se desintegra, sino que durante años destruye la fauna marina. Así que, chicos, a concientizar y a no ser tan sucios. Y si vamos a las playas, llevar nuestras basuras, que eso, el mar, tras de demás lo va a devolver, y al final se ensucian nuestras playas y eso hace daño a todos en general. Miren esos tipos de, para que hagas ejercicio, tipo de retos, que saltas, caminas y te metes en las sogas para que sí puedes salir. No sé si también, bueno, es para niños, pero no sé si también si se podrán meter los adultos, pero es muy bonito, muy interesante. Miren, aquí también hay animalitos, hay una cabrita. No sé si se llevará a ver con la cámara, pero ahí hay una cabrita. Miren, chicos, lo que he encontrado, una cabrita, miren. Uy, ahí hay otra. ¿Qué hiciste? Me hace cayó, se enredó. Pobre cabrita. Miren este, ¿qué parece? Un jaguar parece. Bueno, es un jaguar con las manchitas. Mira, está hecho de material reciclable. Muy bonito. De maderita ese de cajón. Mira dónde estoy, en el bosque del amor, gente. Bueno, gente, básicamente aquí termina mi visita en este pasaje que le han denominado el pasaje del, pasaje del amor. Así más o menos leí. Y está muy bonito el parque. Para darles información, la entrada es totalmente gratis. Tienes que traer 2 botellas de plástico nada más. Y te inscribes nada más. Y te puedes pasear por todos los auditorios, todo, tomarte fotos ahí. Pero siempre con cuidado, sin dañar ninguna cosa, ya que todo esto del parque está hecho de todo de reciclaje. Así que a cuidar, chicos. Así que les invito a venir, que en Surco. Ya en el video está de ahí como con ustedes por su propia cuenta. Y nada más, está muy bonito. Espero que este tipo de parque se replique en más zonas de Lima. Porque realmente enseña de forma muy temática, divertida, lo que puedes encontrar en la sierra, en la selva, en los mares, cómo cuidarlos y proteger también el medio ambiente.
ya que el cambio climático ya está afectando en estos días. O sea que ahora, como lo sientes, Lima está más calurosa que antes. Bueno, chicos, ya me estaba olvidando. Bueno, denle like al video, suscríbanse, motívame a seguir mostrando más contenido para ustedes. Ahora sí, nos vemos en una próxima aventura. Chao, chao.